A ver, ahora no te llega nada. Sí, a ver, sí. Diego. Bueno, no sé si estamos. Bueno, pues muy buenos días a todos. Permítanme que comience esta rueda de prensa, como no puede ser de otra manera, recordando a las víctimas de esta pandemia, mandar un abrazo enorme y todo el ánimo y toda la fuerza a sus familiares, a sus amigos, y también acordarme de todas aquellas personas que se encuentran hospitalizadas, que se encuentran en la UCI, que se encuentran en los diferentes centros hospitalarios de Cantabria y de aquellas personas que están también en casa pasando esta epidemia y mandarles todo el aliento y que más pronto que tarde puedan volver a reunirse con sus familiares y amigos. En esta rueda de prensa, permítanme que primero haga un breve análisis, unas breves consideraciones e impresiones generales del presupuesto de Cantabria. Y lo primero que me gustaría destacar, la primera impresión que uno recibe cuando ve estos presupuestos de Cantabria, es que estos presupuestos de 2021 son exactamente igual que cualquier otro presupuesto. Podrían haber sido los presupuestos de 2018, de 2019 o los de este año 2020. No distingo este presupuesto de los anteriores. Más allá de la subida del 6,6% que reflejan estos presupuestos, que es una subida sustancial, hay que recordar que los presupuestos del año pasado subieron tan solo un 1,2% y los de 2019 aumentaron un 4,5%, que también es una subida considerable, no veo diferencia. Y me explico, que desde Ciudadanos creemos que los presupuestos de 2021
tienen que ser diferentes, tienen que ser distintos, porque la situación es diferente, porque la situación es especial, esta situación que desgraciadamente nos está dejando la COVID-19. Creemos que estos presupuestos no recogen partidas ni cantidades suficientes para lo que consideramos que es necesario que estos presupuestos recojan. Hay que destinar más recursos a todos aquellos sectores económicos, a autónomos, a hostelería, que están sufriendo de manera especialmente grave esta crisis generada por la pandemia. No son, evidentemente, nuestros presupuestos, no son nuestra forma de hacer política, no es tampoco la manera que tendríamos nosotros de gestionar el dinero de todos los cántabros, pero desde Ciudadanos no vamos a llorar sobre la leche derramada y vamos a trabajar y vamos a presentar medidas y vamos a presentar propuestas que mejoren estos presupuestos y que ayuden de una manera mucho más eficiente a todos nuestros paisanos. Este es nuestro cometido, lo llevamos haciendo así desde que comenzó esta pandemia, lo estamos haciendo y que a nadie le quepa la menor duda de que vamos a seguir en esta misma línea. Vemos partidas de gastos que están infradimensionadas, vemos partidas de gastos que son superfluas y prescindibles, sobre todo en estos días de pandemia, y que se podrían destinar a partidas mucho más sustanciales y mucho más necesarias, y también vemos unas cuentas de ingresos claramente inflados y que van a depender en gran medida de las transferencias extraordinarias que nos hagan desde el Gobierno de España. Los ingresos que señalan estos presupuestos no son unos ingresos reales. Desgraciadamente hay menos empresas funcionando, lo que señala que va a haber menos empresas pagando cotizaciones sociales e impuestos. Hay menos trabajadores en activo, hay más gente en el paro, lo que indica que va a haber menos ingresos por IRPF y también, evidentemente, va a haber menos consumo, lo que va a suponer una merma en los ingresos de los impuestos indirectos. Y esto va a generar un descuadre importante en estos presupuestos de Cantabria para 2021. En definitiva, no son nuestros presupuestos, no son los que haríamos desde Ciudadanos, pero también les quiero decir una cosa. Estos presupuestos tienen garantizada su aprobación porque los grupos parlamentarios que sustentan al Gobierno, es decir, el Partido Regionalista y el Partido Socialista, tienen en el Parlamento una clara mayoría absoluta y esto es indiscutible. Miren, en el debate del Estado de la Región, el Grupo Parlamentario de Ciudadanos presentó una propuesta de resolución, concretamente la número 21, que fue aprobada por unanimidad y que pedía dos cosas. La primera, que no se subiesen los impuestos. Saben que desde Ciudadanos somos partidarios siempre de bajar los impuestos, de disminuir la presión fiscal, sobre todo a la clase media y trabajadora, pero dada la coyuntura actual, con que no se suban estos impuestos, nosotros ya nos conformamos. En segundo lugar, esa propuesta de resolución pedía que se negociaran, que se abriese una línea de diálogo más allá de la lógica y normal tramitación parlamentaria que van a llevar estos presupuestos aquí en el Parlamento de Cantabria a partir de la semana que viene, y pedíamos que esa comunicación fuese fluida y fuese directa con el Gobierno de Cantabria. Y estas dos condiciones se han cumplido. No se suben los impuestos en los presupuestos de 2021 y el diálogo está siendo fluido y constante con el Gobierno para que podamos aportar aquellas medidas y aquellas propuestas que nosotros creemos que son sustanciales para mejorar las partidas del presupuesto. Y eso es lo que hemos hecho precisamente. Hemos presentado al Gobierno de Cantabria el pasado martes un documento breve, conciso, claro, con cuatro propuestas muy específicas. Pero, insisto, este presupuesto tiene garantizada su aprobación porque el Gobierno de Cantabria en el Parlamento tiene la mayoría necesaria, tiene la mayoría absoluta que conforman el Partido Regionalista y el Partido Socialista. Miren, hay dos formas de entender la política. Una es ser constructivos, una es ser propositivos, una es tener la capacidad de mandar y de lanzar propuestas y medidas al Gobierno de Cantabria para mejorar los presupuestos, para hacer una política que sume. Y hay otra manera de hacer política, que es no aportar nada, que es meterse en las trincheras, esperar a que el barco se hunda y luego intentar gestionar los restos del naufragio. Desde Ciudadanos siempre hemos apostado por la primera forma de hacer política y es lo que los ciudadanos nos están reclamando y es lo que vamos a hacer. Vamos a seguir colaborando, vamos a seguir dialogando y vamos a seguir intentando llegar a acuerdos
y en este camino siempre van a encontrar a Ciudadanos. Como les digo, el pasado martes hemos trasladado un documento con 4 propuestas al Gobierno de Cantabria, que les paso a enumerar a continuación. La primera, un plan de ayudas directas para la hostelería y para todos aquellos autónomos que están sufriendo las consecuencias de manera más grave de esta pandemia, un plan serio y contundente de 50 millones de euros para intentar que la hostelería y que estos autónomos puedan pasar estas semanas y estos meses que tenemos por delante de la mejor manera posible. En segundo lugar, una línea de ayudas directas para que las empresas puedan contratar a jóvenes menores de 30 años. Ahora mismo en Cantabria el paro de los jóvenes de Cantabria de menos de 25 años está cerca del 40%. Es necesario un plan de choque que ayude a las empresas, que facilite a las empresas la contratación de todas estas personas, del mayor número de ellas, para sacar adelante a tantos y tantos jóvenes que están en una situación absolutamente precaria y evitar que muchos de nuestros jóvenes se tengan que marchar fuera de Cantabria a buscarse la vida. En tercer lugar, destinar una partida de no menos de 1,5 millones de euros para favorecer la conciliación familiar y laboral. Es imprescindible seguir dando pasos adelante en la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y tenemos que conseguir que tener una familia sea realmente una bendición y no sea un auténtico problema. Y también hemos presentado en el cuarto punto otro plan para que los padres y las madres puedan tener las ayudas suficientes para que puedan contratar a cuidadores que puedan hacerse cargo de sus hijos y de todos aquellos dependientes si tienen que guardar cuarentena por haber sido contacto directo de algún positivo de COVID en el colegio o en su lugar de residencia. Esta es la propuesta que está en la mesa del Gobierno de Cantabria. Estas 4 propuestas claras, concisas, pero creemos que muy necesarias para mejorar la vida de miles y miles de cántabros. El Gobierno me ha trasladado su disposición a estudiar este documento, a negociar este documento, y desde Ciudadanos creemos que es posible negociar, que es posible acordar con el Gobierno y que es posible implementar estas medidas para mejorar estos presupuestos. En definitiva, y haciendo un resumen de lo que les he contado, queremos ayudar a la hostelería, a los autónomos y a las pymes. Queremos que haya mejor inversión para que los hosteleros y los autónomos puedan pasar estas semanas y estos meses que tenemos por delante y que la están sufriendo de manera muy especial, para que cuando recuperemos la normalidad o cierta normalidad puedan reiniciar su actividad y rescatar al mayor número de trabajadores posibles. En segundo lugar, empleo joven. Es fundamental, es imprescindible un plan de choque para que las empresas puedan contratar a menores de 30 años. Tenemos a un 40% de jóvenes en paro y esto no es sostenible. En tercer lugar, conciliación entre la familia y el trabajo, que también es seguir avanzando en la igualdad, que también es seguir avanzando en la posibilidad de que tener una familia sea algo, no se convierta en una profesión de riesgo. Y también, como les he dicho antes, que todos aquellos padres, todas aquellas madres que tengan que cuidar a sus hijos porque han sido contactos directos de la COVID-19 puedan disponer de los fondos necesarios para contratar a cuidadores que se encarguen de estos niños y de estos dependientes el tiempo en el que ellos están trabajando. Por mi parte, nada más. Si hay alguna pregunta, estoy a su entera disposición. Pues damos por concluida entonces esta rueda de prensa. Muchas gracias y mucho ánimo y mucha fuerza a todos.